Buenas noches. En la entrega anterior había explicado cómo estaba la asignación de los asambleístas nacionales y ahora tenemos una actualización. Ya considerando el 99% de altas procesadas, vemos que el cupo que estaba en disputa con Pachacuti ya ha tomado ventaja del Partido Social Cristiano y por consiguiente ahora tiene dos asambleístas nacionales en lugar de uno. Pues bien, siguiendo el mismo método de Webster, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en las distintas provincias y circunscripciones. Vamos por cada una, ya la mayoría tiene más del 98% procesado, habrán algunas con impugnaciones, con novedades, salvo dos provincias, Cañar y Galápagos, que ya han procesado al 100% y no tienen novedades, por lo que el resultado podría ser definitivo allí. En el resto todavía está por pelearse. Vamos con Azuay. Tenemos que reparte 5 escaños, 2 se van para la Alianza Minca, que es Pachacuti, y la lista 2. 1 para UNES, 1 para Azuay Primero, que es Movimiento Local, y 1 para Izquierda Democrática. En Bolívar, que reparte 3. Se van 2 para Pachacuti y 1 para la Alianza Suma y Partido Social Cristiano. Aparentemente no hay peligro allí. Cañar, una de las definitivas, Pachacuti se queda con 1, UNES se queda con el segundo y Democracia sí con el tercero. Carchi. Los 3 cupos se reparten, 1 para Izquierda Democrática, 1 para Avanza y 1 para UNES. Chimborazo. 4 cupos se reparten, 1 para Pachacuti, 1 para UNES, 1 para Unión Ecuador y 1 para Minga, que es un movimiento local. Ninguno parece correr peligro aquí. Cotopaxi. Son 4 cupos, 2 se van para Pachacuti, 1 para UNES y 1 para Izquierda Democrática. Veamos lo que está resaltado en amarillo, son los cupos que se asignarían, ya habiendo hecho este ejercicio previamente. El Oro. 5 cupos, 2 se van para UNES, 1 para Izquierda Democrática, 1 para Partido Social Cristiano y 1 para Pachacuti. Esmeraldas. 2 se van para Centro Democrático, que es la única provincia en donde el correísmo no entró como alianza. 1 para Partido Social Cristiano y 1 para Creo, que está muy de cerca de Democracia. Sí, podría correr peligro ese cupo. Galápagos, otra de las provincias que ya está definido. 1 se va para Partido Social Cristiano y otro para Creo. Guayas tiene 4 circunscripciones. La primera tiene que 2 curules se van para UNES, 2 para Partido Social Cristiano y 1 para Izquierda Democrática, aunque uno de estos está siendo amenazado por un tercer cupo de la UNES. Circunscripción 2. 2 cupos, 2 curules para la UNES, 1 para Partido Social Cristiano, 1 para Creo y 1 para Izquierda Democrática, aunque este corre peligro de ser de que el Partido Social Cristiano le quite ese cupo. Circunscripción 3. Acá no habría mayor peligro. Estarían 2 para UNES, 2 para Partido Social Cristiano y el quinto para Creo. Circunscripción 4. Tenemos 3 para el correísmo, 1 para Partido Social Cristiano y 1 para Pachacuti, aunque Creo y un cuarto cupo de la UNES están al acecho. Imbabura, 4 curules, 1 de UNES, 1 de Pachacuti, 1 de Izquierda Democrática y 1 de Creo, aunque hay un segundo cupo de UNES que estaría peleándose. Loja, 4 curules, 1 para el movimiento 18-2. 1 para UNES, 1 para Izquierda Democrática y 1 para Creo. Ninguno parece correr peligro acá. Manabí, bastión del correísmo, y se nota en esta asignación. Circunscripción Norte, 3 para UNES, 1 para Construye. Ninguno parece peligrar. Manabí Sur, 4 para el correísmo, 1 para Izquierda Democrática, aunque muy de cerca está Partido Social Cristiano y amenazando quitar uno de esos cupos de la UNES. Veamos qué pasa. Morona Santiago reparte 2 cupos, los 2 serán para Pachacuti, aunque falta casi el 20% de procesar, podría cambiar esto. Napo,
dos cupos, se va uno para Pachacuti y uno para Partido Sociedad Patriótica. Orellana, se va uno para la Alianza 1825 llamada Renace y otro se va para UNES. Ninguno corre peligro aquí. Pastaza, dos cupos, uno para Social Cristiano y uno para Pachacuti. Falta menos del 18% de procesar, pero Democracia sí está acechando ese cupo de Pachacuti. Pichincha tiene cuatro circunscripciones. El primero tiene una votación pareja, por lo tanto se van un cupo para Creo, uno para UNES, uno para Izquierda Democrática y uno para Social Cristiano. No hay peligro. Circunscripción 2, Izquierda Democrática se lleva 2, UNES se lleva 1, Pachacuti se lleva 1 y Creo se lleva el quinto. Aquí el segundo cupo lo estarían peleando entre Izquierda Democrática y UNES. Podría esto revertirse, la diferencia no es mucha. Circunscripción 3. Cuatro cupos se reparten, uno para UNES, uno para Izquierda Democrática, uno para Pachacuti y uno Creo. Ninguno corre peligro. Circunscripción 4, Chincha. Se van uno para Pachacuti, uno para UNES y uno para Izquierda Democrática. Ninguno corre peligro acá. Santa Elena, tres cupos. Uno para UNES, otro para UNETE, que uno de los miembros de la Alianza del Partido Social Cristiano, y uno para Ecuador Unido, listas 4. Santo Domingo de los Áchilas, 4 curules, 2 se van para el correísmo, uno para el Partido Social Cristiano y uno para Izquierda Democrática, muy de cerca está Creo. Sucumbíos, 3 curules, uno para UNES, uno para Pachacuti y otro para Acción Ciudadana, movimiento local. Tungurahua, 4 curules, uno para Pachacuti, uno para Izquierda Democrática, uno para UNES y uno para Partido Social Cristiano, aunque se ve seriamente amenazado por un segundo cupo de Pachacuti. A pesar de que esté el 100%, hay todavía que resolver las novedades. Zamora Chinchipe, 2 curules, uno se va para Alianza Zamora Chinchipe, movimiento local, y el otro se va para Acción Alianza de la Honestidad, que es el movimiento de Fernando Villavicencio. Los Ríos, tienes 3, se van para UNES, uno para Social Cristiano, uno para Ecuador Unido y uno para Avanza. No parece que alguno de estos corra peligro. Y vamos con las circunscripciones del exterior. Tenemos en Europa, los dos cupos se van para la UNES y ya está casi todo escrutado. Estados Unidos, un cupo para UNES, otro para Pachacuti. Y en América Latina, uno para UNES y uno para Creo. Aquí parece que no hay mayores novedades en cuanto a posibles cambios. Hay algunos todavía en disputa, sin embargo, esto es lo que está hasta el momento, corte a las 12 de la noche, de acuerdo a la página del CNE, y por lo tanto la distribución de asambleístas queda hasta el momento como sigue. Entonces tenemos que la primera fuerza es la UNES con 49 curules entre nacionales y provinciales. Pachacuti, que es la segunda fuerza política, con 26. Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano están en un empate con 18. Aquí estamos incluyendo no solo los partidos cuando se han lanzado por sí solos, sino con las diferentes alianzas. Creo que la quinta fuerza ha caído con 12 curules. Alianza de la Honestidad tiene 2 curules, Democracia sí 1, Avanza 2, Minga, que es local, 1, Unión Ecuador 1, Construye 1, Renace 1825 1, a pesar aquí como están las dos listas se lo ha puesto aparte, Sociedad Patriótica 1,
Ecuador Unido 2, Acción Ciudadana 1 y Azuay Primero 1. Y de esa manera comprobamos que están los 137 cupos. Así se reparte la asamblea, no hay mayoría absoluta, pero la primera fuerza política volvió a ser el correísmo y probablemente allí recale la presidencia de la asamblea. Bien, esto es todo. Ya tenemos una idea de cómo estaría conformada la asamblea y veamos qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años. Buenas noches.